Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a estas eh, Master Series especiales, ya sabéis, estos vídeos de las reglas básicas de Dungeons and Dragons. Seguimos con ellos y vamos a empezar con el combate. Este es el primer vídeo que dedicamos al combate. Como el combate es más complejo, he decidido cortarlo en varios vídeos. Y siguiendo las reglas básicas de Daños and Dragons, según como están publicadas, pues vamos a empezar con el orden del combate. Vamos a ver cómo se cómo se gestiona el combate en cuanto a su secuencia, sus turnos y el turno del personaje, aunque haremos otros donde hablemos del ataque, del movimiento, del daño, ese tipo de cosas. Por supuesto, después me lo está pidiendo mucha gente, haré unos vídeos de magia, pero primero vamos a terminar el combate y cuando terminemos, empezaremos con los libros de magia, creación de personaje y todo lo demás. Como siempre, muchas gracias a todas las. Personas que siguen estos vídeos, que hacen comentarios, sí, por favor, pues sigo animando tanto a los nuevos como a los veteranos, eh, las personas que ya saben un montón como las que no, de hacer preguntas. Yo dejo un comentario fijado que pone complejo de máster, un dado rojo sobre fondo azul. Si me hacéis preguntas en ese comentario, yo siempre las voy a responder. Si no, pues si las veo, las respondo. Si no, no y por supuesto que todo el mundo pues deje los comentarios que sean necesarios así que vamos a empezar con el combate que digamos que es una de las partes pues más regladas y que puede ser un poquito más compleja de daños and dragons pero ya veis vais a ver que tampoco tanto vale que todo sigue más o menos las reglas normales así que tenemos aquí pues este orden del combate vale el orden del combate que es con lo que vamos a empezar y es que en eh, daños and dragons pues eh, cuando empieza un combate la cosa cambia no un juego de rol ya hemos dicho que se juega hablando y es como una conversación, oye yo hago esto, yo voy para acá, yo voy para allá, pero cuando empieza el combate las cosas se ponen un poquito más serias y eh, el tiempo es como si se ralentizara ¿no? Llegamos a este modo Snyder donde todo va a cámara lenta para poder mmm, ser justo, para que todo el mundo pueda tener pues una oportunidad de brillar y de hacer algo en el combate, ¿vale? Entonces lo que pasa es que una vez que empieza el combate... El juego pasa a representarse con turnos y asaltos, ¿vale? Un turno en Dungeons and Dragons es un espacio de tiempo en el que tu personaje puede hacer acciones que más o menos, más o menos, esto siempre muy a la ligera, más o menos ocuparían 6 segundos, ¿vale? En tu turno vas a poder hacer acciones que en principio durarían 6 segundos. Todos los turnos juntos de todos los eh, jugadores, to, no, no solo jugadores, sino los monstruos, todos los que participan en un combate juntos, eso es un asalto. Es decir, desde que empieza tu turno. A hasta que termina hasta que empieza tu siguiente turno eso es un asalto y también se llama asalto a el conjunto de todos los turnos de los participantes no es como la palabra semana una semana son siete días y también es el eh, pues de lunes a domingo también se llama semana pues esto es lo mismo vale se supone que en realidad todos los turnos pasan más o menos a la vez eh, pero eh, que claro en un juego pues hay que arreglarlo no se puede pasar todo a la vez entonces por lógica y por sencillez los turnos pasan en un orden primero pasa un turno después pasa otro y todos juntos forman ese asalto vale entonces pues eso es eh, lo básico de entender este juego, este sistema, pues es como, pues como cualquier otro juego de tablero. En este caso sí que se parece más a un juego de tablero, la experiencia de jugar al rol, como el Parchis, como el Monopoly, Daños Dragons, se juega en turnos, donde, bueno, pues primero le toca a uno, después a otro, después a otro, después a otro, y así va, eh, va pasando eh, la acción de, del juego, ¿vale? Entonces, el combate tiene un orden, ¿vale? Esto está sacado de las reglas básicas, donde le viene los cinco pasos del orden del combate. Eh, y ahí lo estáis viendo, determinar sobre sorpresa, establecer posición, tirar iniciativa, eh, llevar a cabo los turnos y empezar el siguiente asalto. Así que vamos a irlo repasando uno a uno, ¿vale? El primero es determinar la sorpresa. Y como pone ahí, el Dungeon Master tiene que determinar si alguno de los personajes, de los mm, eh, participantes en el combate, están sorprendidos o no al comienzo del combate. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la mayoría de los combates no tienen sorpresa. Este paso número uno realmente te lo vas a saltar en la mayoría de los... Los combates, porque la mayoría de los combates, pues, son, pues, eso, dos bandos enfrentados a una guerra, gente que se ve desde lejos, gente que se provoca un duelo. Con lo cual, uno ya sabe cuál es su enemigo, lo está viendo, estás tú ahí, pues te pega un flechazo, te pega un espadazo y ya está. La mayoría de eh, los combates no tiene sorpresa. Y este paso número uno te lo tienes que saltar. Es decir, el máster simplemente tiene que decir: A ver, ¿puede haber sorpresa? No, pues ya está, pues pasamos al siguiente. Pero en otras ocasiones sí que puede haber sorpresa, ¿no? Un grupo de jugadores está explorando unas ruinas Draw y ahí están esos Draws agazapados detrás de una esquina, esperando a que los jugadores pasen para saltar sobre ellos, tenderles una emboscada casi siempre que hay eh, sorpresas porque bueno pues eso es algún tipo de emboscada en este ejemplo los eh, monstruos los malos los pnj, son los que están haciendo la emboscada contra los jugadores pero podría ser al revés los jugadores los que montan una emboscada contra los pnj, contra los monstruos normalmente habrá alguna tirada de sigilo implicada para ver si la gente pues, ve o no a los otros ahí es cuando sí que se produce las reglas de sorpresa no los drúes están ahí y dicen sorpresa os atacamos y para que se, se regle algún tipo de beneficio que tienen los que atacan por sorpresa, pues para eso sí existen estas reglas de sorpresa. Las reglas de sorpresa funcionan de la siguiente manera, ¿vale? Estoy poniendo aquí el ejemplo en el que los personajes son sorprendidos, pero sería más o menos igual si fueran los personajes los sorprendedores, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que se compara, ¿vale? La sabiduría pasiva de cada uno de los personajes que podrían ser sorprendidos o cada una de las criaturas que podrían ser sorprendidas, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de sabiduría pasiva 13. Y ese 13 se va a comparar con eh, lo que saquen los sorprendedores, ¿vale? En este caso, los drows, en su habilidad de destreza sigilo, los draws tiran sus destrezas sigilo y comparan si han conseguido igual o más que esa sabiduría eh, pasiva. En este caso la sabiduría pasiva, como vimos en las reglas de la tirada básica de, de otro vídeo, pues eh, es como si fuera la clase de dificultad. La clase de dificultad de la tirada de estos draw en este ejemplo es de 13. Si consiguen 13 o más, pues han sorprendido a el personaje eh, o el, la criatura específica que tuviera 13 en su sabiduría pasiva. ¿vale? Así se hace. Entonces, según las reglas normales, cada, eh, cada criatura que quiere sorprender a otra tiene que tirar. Entonces, aquí, en este ejemplo, veríamos que cada uno de estos Drow, ¿vale? Eh, tendría que hacer su tirada y unos podrían conseguirlo y otros podrían fallar. Y realmente, si son los personajes los que tratan de sorprender, se hace así. Todos ¿eh? hacen su tirada y esas tiradas se tienen que comparar con las sabidurías pasivas de los. Eh, las, los, los que pueden ser sorprendidos, ¿no? Los sorprendedores contra los sorprendidos. Sin embargo,. Cuando son las criaturas del Daño Master, cuando son los monstruos, cuando son los penejotas, lo normal es que si son, sobre todo, pues criaturas que tienen las mismas estadísticas, como en este caso estos guerreros Drow tendrían las mismas estadísticas, el Daño Master puede tirar una sola vez por todos ellos y decir si fallan todos contra la sabiduría pasiva de cada personaje o si todos lo consiguen y entonces es cuando tiene la sorpresa, vale. Aunque ya digo según las reglas como están escritas cada criatura debería tirar y así deberían hacer los jugadores. Entonces vamos a suponer que se produce esta sorpresa que los Drow dicen sorpresa y atacan sin que eh, sin que los otros se, ha, se den cuenta pero es que eh, esta, eh, este esta tirada imagínate que hemos tirado uno solo un, una sola tirada de dados para los Drow y han conseguido un 13 su dado de 20 más su puntuación de sigilo de destreza sigilo ha conseguido un 13 vamos a suponer eso entonces ese 13 es lo que se tiene que comparar como hemos visto antes con la sabiduría pasiva de cada uno de los personajes que pueden ser sorprendidos ¿Vale? El grupo no es sorprendido entero. Aunque si fuera al revés y si fueran todos Draw y tuvieran la misma sabiduría pasiva, pues lo normal es que las criaturas del daño Master, sí que del mismo tipo, sí que se sorprenden todos o no se sorprenden todos. Los eh, jugadores, los héroes, pues lo normal es que tengan eh, puntuaciones de sabiduría eh, pasiva distinta. Con lo cual, en este ejemplo, los draw han sacado un 13 y lo comparamos con cada uno de ellos. Y en este ejemplo que os he puesto yo aquí, pues vamos a suponer que el humano, el paladín que va en cabeza, pues tiene más. Y no es sorprendido, ¿vale? si conozco pues ahí es como que esta alerta has ha dado cuenta. Ese Ranger, el ranger que va, Ranger humano también que va un poquito detrás, pues tampoco es sorprendido. Y ahí está la alerta, pero tanto el enano como el elfo, el mago elfo, que están un poquito detrás, sí que son sorprendidos, porque su sabiduría pasiva sería eh, menor que 13, ¿no? Vamos a pensar que el paladín y el ranger tienen sabiduría de 13 o más, y el enano y el elfo tienen. Una sabiduría de 12 o menos. Con lo cual, eh, unos estarían sorprendidos y otros no. Esto es lo importante también de la sorpresa. La sorpresa es por eh, criatura, no por bando. ¿Vale? Por criatura, no por bando. Entonces, ¿qué pasa con los que están eh, sorprendidos? ¿vale? Por los que están sorprendidos no pueden realizar acciones, ni reacciones, ni moverse eh, durante el primer turno del combate. ¿Vale? Luego vamos a explicar lo que es todo eso. ¿Vale? No os preocupéis. Pero lo importante es: las personas que no han sido sorprendidas, el paladín y el explorador, pues ellos en el primer turno del combate actúan normal, igual que los Drow, que son los sorprendedores, por así decirlo. Sin embargo, las criaturas que sí que han sido sorprendidas no pueden, en el primer turno de combate, solo en el primer turno del combate, ¿vale? En el, bueno, su primer turno, el primer asalto, en su primer turno no podrán realizar una acción, eh, ni una acción extra, ni podrán moverse y... Desde que empieza su primer turno hasta eh, que empiece su segundo turno, no podrán hacer, hasta que empiece su segundo turno de combate, no podrán hacer reacciones, que ya digo que eso es lo que vamos a ver eh, luego, ¿vale? Entonces no podrán hacer nada, por así decirlo, durante el primer turno del combate porque están ahí, ¿cómo, cómo, cómo? Estarán sorprendidos, no sabrán lo que les viene encima, ¿vale? Esa es la primera parte. Que tenemos que es determinar, primero, el máster tiene que decir si hay sorpresa o no. Ya digo, la mayoría de las veces tú vas a decir no hay sorpresa. Y si hay sorpresa, el bando eh, sorprendedor tiene que tirar y comparar eh, sus resultados con la sabiduría pasiva del bando que puede ser sorprendido. Y ahí se ve eh, si algunos eh, han sido sorprendidos. ¿vale? Si, alguien, eh, si hay alguna amenaza que no has detectado, se supone que estás sorprendido. Con que haya alguna amenaza que no hayas detectado, se supone que estás sorprendido y no puedes hacer nada en el primer turno del combate. Bueno, el segundo punto es establecer posiciones, ¿vale? Cuando empieza un combate, tiene que quedar muy claro para todo el mundo cómo son, eh, cómo está todo colocado, dónde están los enemigos, si hay un túnel, si no hay un túnel, si hay luz, si no hay luz, si hay una trampa, si hay un pasillo. Entonces, eh, el Dungeon Master tiene que decidir todo dónde están todos los eh, personajes, todos los monstruos. Eh, ahí te dice que muchas veces es importante eh, que le preguntes, antes de que pase un combate, le que le preguntes a tus héroes si están avanzando por un, avanzando por un dungeon. Pues eh, cuál es el orden de marcha, quién va el primero, quién va al segundo, quién va en el medio. Para. Que así cuando empiece el combate, pues no hagan un poquito trampa, digan no, yo esquiva el primero, soy el guerrero, no, yo es el mago, yo el último. Entonces, es bueno, por ejemplo, que eso ya se sepa de antemano. Y así, pues, que eh, el daño master, con la ayuda de los jugadores, pues se determine dónde está cada uno de los personajes, dónde están sus adversarios, a qué distancia entrar, están. Esto es muy importante para ver si llegan. Eh, al combate con un movimiento, si pueden sacar sus armas a distancias, entonces esto es importantísimo. Entonces aquí, más allá de las reglas, de lo que voy a hablar también es de cómo representar este tipo de cosas, ¿no? Como hemos he dicho, una partida de rol se juega hablando y la mayor parte del tiempo pues ya está, pero el combate puede ser eh, más difícil, entonces... El combate aún así se puede representar sin miniaturas, sin mapas, sin nada. Si habéis visto nuestras partidas, nosotros usamos mapas y miniaturas, pero no es necesario. Quinta edición está diseñada de tal manera que no es necesario usar eh, miniaturas, como a lo mejor sí que eran cuarta y en 3.5. Este estilo de juego donde no usas minis, no usas mapas, no usas nada de eso y todo pasa en tu imaginación, a este estilo de juego se le llama teatro de la mente, ¿vale? Teatro de la mente porque todo pasa en tu cabeza y no requiere esas ayudas eh, visuales, ¿vale? Luego tendríamos eh, el otro extremo que sería el usar miniaturas, usar eh, mapas, usar incluso dioramas como estamos viendo aquí, plantillas, tal, esto sería pues usar algún tipo de ayuda visual, algún tipo de porque vamos a ver que realmente... Pues hay, hay varias opciones. Primero está las, los personajes, ¿no? Primero está qué tipo de ayuda visual puedes usar para tus personajes. Bueno, pues como nosotros en la mazmorra de Pacheco puedes usar miniaturas, miniaturas prepintadas, de estas que tenemos nosotros de Daños and Dragons, pero puedes usar también tokens. Pueden ser tokens tan chulos como estos que os estoy enseñando, o puede ser uno que te hayas hecho tú recortando cartón. O sea, eh, con que sean tokens da igual. Incluso podrías usar granos de café, garbanzos, judías, tapones de botella. De verdad, no importa, mientras tú sepas lo que Representa cada uno, eh, pues eso serían los toques, no algo que represente a los personajes. Y a los monstruos. Y luego están los mapas. Puedes usar mapas oficiales de Daños and Dragons, eh, tiles, que se llaman ¿no? estas losetas, que son las que usamos también eh, nosotros en la mazmorra de, de Pacheco, pero podrían ser simplemente una, una de estas eh, pizarras de, que puedes pintar y borrar, que tienen las casillas. Eso se llama el grid, las casillas de Daños and Dragons, que es este tipo de casillas de una medida específica, tal y cual, que representa a cada uno cinco pies en el juego. Y puedes usar esto o puedes usar eh, folios y, y papel, y, o sea, papel y lápiz, papel y boli. yo lo he hecho, o sea que se puede hacer también, no pasa nada. Hay, y, y por supuesto, por supuesto todo eso pensando en mesa, pero pensando en online, puedes usar una VTT como aquí que está el ejemplo de Roll 20, que es la que nosotros usamos también en la mazmorra de Pacheco cuando jugamos online, que ya tiene pues tokens, casillas, tal y cual. Aunque no tienes por qué, jugando online también se puede jugar a teatro de la mente o se puede jugar con otro tipo de ayudas visuales, dibujando en una pizarra de estas online, en un jabboard, lo que sea, ¿vale? Entonces puedes usar lo que sea. Hay mucha graduación, es decir... Puedes ir a vamos a full con miniaturas, con, 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 con dioramas, tal. Puedes tener simplemente unas casillas y luego o miniaturas o toques, ¿vale? Aquí en esta imagen salen miniaturas, pero podría ser garbanzos, cuentecitas de colores, fichas del parchís, lo que sea, mientras vosotros os entendáis. Puede ser un mapa sin sin casillas, donde más o menos se ve la posición ya sea dibujada, ya sea con toques. Puede ser cualquier tipo de ayuda visual. Hay gente que se supone que juega teatro de la mente, pero tiene algún tipo de diorama, fichas, o tal, o puede ser teatro de la mente puro y duro y la solo lo usas para pues eso para tener las patatas vale aquí yo voy a dar mi opinión porque estos vídeos los estoy diciendo para personas principiantes y mi opinión es que eh, me parece más difícil empezar jugando con teatro de la mente solo y yo eh, lo que recomendaría es que tengáis algún tipo de Casillas, algún tipo de mapa con casillas. Esta es mi opinión. Y abajo en los comentarios sé que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo porque no tiene la misma opinión. Entonces, yo cuando hago mi opinión, os digo, oye, esto es lo que yo opino. Pero eh, vosotras, vosotros, me podréis decir eh, otras cosas y desde luego espero comentarios al respecto. Entonces, mi opinión es que yo, cuando he jugado Teatro de la Mente Total. Eh, hemos tenido problemas para ver con si eh, algo llega a, 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 a distancia o no, si esta persona alcanza a la otra. Esto, pero ¿cómo que no puedo pillar a tres con mis manos ardientes? Si estaban todos juntos, porque sí, porque no. Al final, eh, yo lo he visto más complejo, fuente de discusiones, la gente no está eh, tan... Así, y hay gente que se, que, se, que se crea como reglas especiales para teatro de la mente, pero digo, si tienes que crear ya reglas especiales para eso, no será mejor coger casillas. Como digo, eh, casillas, no hace falta ni miniaturas ni nada. Este, esta opción de simplemente algo con casillas donde tú puedas dibujar y borrar es bastante barato y ya digo, no tienes que tener miniaturas, basta con tener cualquier cosa que pueda representar a los personajes. Yo lo recomiendo porque creo que ahorra líos. Es más fácil para el daño Master también, porque dices, lo que ves es lo que hay. Eh, ves a un golpe de vista a la distancia. Entonces esta es mi recomendación. Pero eso es una recomendación. Hay gente que podría decir, a ver, pues si somos principiantes no sea mejor empezar sin casillas y sin nada. Y simplemente inventárnoslo. Bueno, pues cada uno, cada una que haga lo que quiera. Yo os doy mi consejo por lo que las experiencias que yo he tenido. De todas maneras, sea como fuere, eh, lo que tiene que quedar claro es que este punto de determinar... El Daño Master tiene que decir cómo están las cosas, pues tiene que quedar claro, ¿no? Aquí yo os he puesto este ejemplo de nuestro eh, grupo de aventureros que eran sorprendidos por los Drow y digamos que aquí tiene que quedar claro a cuántas casillas están los Drow, cómo están de cerca, cómo están de lejos, si están en contacto ya cuerpo a cuerpo o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, usa el método que quieras, pero es muy importante que esto quede claro para... Todas las personas, para todas las personas que están en la mesa, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hablado de establecer la posición y que hemos dejado claro que tiene que quedar claro, pues tenemos que tirar iniciativa. Un poco aquí es cuando ya empieza el combate en sí mismo, ¿no? En el punto 3, es donde empieza, pero bueno, así es, así es esto, ¿no? Eh, cuando se tira iniciativa, es eh, cuando empieza el combate, y de hecho en algunos streams y cosas, veis que cuando el máster dice tira iniciativa, la gente hace, wow ¡Lo flipa porque tira iniciativa es una frase que ya sabes que es, empieza el combate, ¿vale? Todos los... Participantes del combate tienen que lanzar un dado de 20 para ver cuál es su orden. Esto ya lo dijimos un poco en el vídeo de, del personaje. Tienes todos los personajes, tienen una característica de iniciativa, y los monstruos también la tienen, que es un bono. Bueno, bono puede ser, en este caso, un menos uno. Que eh, en principio eh, es el mismo que tu bono de destreza, pero hay cosas que lo pueden alterar. Tiras un dado de 20 y a eso le sumas o restas tu eh, bonificador, tu modificador de iniciativa. ¿Vale? Entonces, esos. Eh, los resultados se ordenan de mayor a menor. Aquí estáis viendo estos resultados, ¿no? La gente ha tirado. Jalil ha sacado un 22. El demonio barbudo ha sacado un 4. O los demonios barbudos han sacado un 4. Y se van ordenando de mayor a menor. Del 22 hasta el 4. Pues veis que hemos creado este eh, orden del turno, orden de iniciativa. Y cada uno, pues, tendrá sus 6 segundos, ¿eh? ya sabéis, de su. de su de su turno en este orden. Hale hiciera primero, Corso, Dara, Drew, Eli y el demonio Barbud. ¿vale? Entonces, esa es lo de tirar iniciativa. ¿Qué pasa si se empata en iniciativa? ¿no? Si lo que sacan sumando su modificador de iniciativa con el dado es lo mismo dos participantes, bueno, pues aquí, si esos dos participantes son personajes jugadores, ¿vale? Si han empatado personajes jugadores, aquí, por ejemplo, el enano y el paladín han empatado, los propios personajes jugadores son los que deciden. Oye, pues ve tú primero que, que vas delante, lo que sea. Bueno, pues ya está, ellos deciden. ¿no? Se supone que se coordinan entre ellos y deciden. Si el empate es entre dos criaturas del Daño Master, pues de nuevo el Daño Master decide, ¿no? Supone que ellos se coordinan y ellos deciden cuál va primero, cuál va después. Eso sí, primero tiene que terminar el turno una criatura para que luego le toque a la siguiente, ¿no? Dejéis que el Master os haga trampas en eso. Yo a veces lo hago sin querer porque se me olvida. Y luego, si el empate es entre un personaje jugador y una criatura del Daño Master, según las reglas, lo primero que dice es que el Daño Master decide. Sé que esto mucha gente no lo recuerda o no lo hace así, pero según las reglas, lo primero que dice es: el daño master decide quién va primero. Pero te dice, si no quiere decidirlo, puede tirar al azar, ¿no? Puede decir que. Eh, las eh, criaturas eh, empatadas, en este caso le dice al personaje de Lano tira un dado de 20, el máster tira un dado de 20 por el Draw. Y aquí ya no se suma la iniciativa. Aquí el que saque más va primero de ellos dos, ¿vale? Sirve solo para desempatar, se tira un dado de 20. Y el que eh, saque más es el que va primero. Aunque ya digo, la regla dice que lo primero, la primera potesta del daño master, es elegir quién va primero directamente sin hacer esta tirada, ¿vale? Bueno, pues así como hemos dicho, se crea este orden de iniciativa, ya digo nadie puede estar realmente empatado a la vez, sino que siempre se tiene que desempatar para que unos vayan antes que otros. Y pues se empiezan a llevar los turnos, ¿vale? Con lo cual ya habríamos tirado iniciativa y pasamos al punto 4, que el punto 4 es el punto principal. El punto 4 es realmente en el que pasa el combate, que como veis ahí cada participante eh, pues realiza su turno siguiendo el orden de iniciativa, ¿no? Es decir, tu turno, esos 6 segundos que tú tienes para hacer algo y que todos juntos los turnos de todos los participantes forman ese asalto del que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo que tenemos aquí, Halex sería el primero, realizaría su turno, cuando termina su turno empieza el de Corso, realiza sus acciones, cuando termina su turno empieza el de Dana, eh, después Dandel Drew, después Ellie y por último el demonio barbudo que aquí, igual que antes hemos dicho con las reglas de sorpresa, el daño Master eh, normalmente si son criaturas del mismo tipo hace una sola tirada. Yo a lo mejor tengo eh, siete demonios barbudos, ¿vale? Y eh, tiro solo por uno y los siete pues actúan en iniciativa 4. Es lo normal, lo raro sería que el Master tirase por siete veces por cada demonio barbudo. Normalmente, el máster tira por tipo de criatura. Si tuviera demonios barbudos y yo que sé, demonios eh, mordaces, pues haría una tirada para los barbudos y otra para los mordaces, pero no hace una tirada para cada bicho. Eso es una regla opcional que, si tú la quieres hacer, pues la puedes hacer, no pasa nada, pero lo normal es eso. Y cuando termina el demonio barbudo, que es el último del turno, ¿qué pasa? Pues que empezamos con el siguiente asalto y de nuevo empieza Hal y después corso, tal y cual, y así sucesivamente, ¿vale? Así es como funciona el orden del combate. Entonces, esto no es una regla en sí, pero es un concepto bastante importante que quiero repasar, ¿no? ¿Qué es tu turno? Tu turno es desde que empieza, ¿no? Desde que te toca a ti, desde que toca la iniciativa 22, hasta que pasa la siguiente, en el ejemplo que tenemos a Corso, hasta justo antes de que actúe Corso, es el turno de Halid. Ahí estáis viendo las flechitas, digamos que eso es... Tu turno. Y todo lo que ponga que pasa en tu turno, pues tiene que pasar ahí, ¿no? Desde que empieza tu iniciativa hasta que justo antes de que empiece la iniciativa del siguiente. Entonces, luego hay otro concepto del juego que se repite mucho que es hasta el comienzo de tu siguiente turno, ¿vale? Hasta el comienzo de tu siguiente turno. Y ahí de nuevo estamos viendo las flechitas. ¿Cuánto duraría eso? Empieza desde que te toca tu iniciativa, desde que toca la iniciativa 22 de Haley, hasta justo antes que le vuelve a tocar a Haley, justo antes de que llegue a la iniciativa 22. Eso sería hasta el comienzo de tu siguiente turno. Ese, ese lapso de tiempo eh, representa eso. Y luego está hasta el final de tu siguiente turno, que es otra cosa que también suele eh, estar en algunas habilidades, en algunos poderes, en algunas cosas del juego. Y de nuevo, estáis viendo ahí las flechitas. Es desde que eh, te toca eh, tu iniciativa 22 hasta... Justo antes de que toque la siguiente iniciativa, que sería corso, ¿os acordáis? Pero en el siguiente asalto, ¿vale? Hasta que. Te ha tocado, has hecho un turno, has hecho otro turno y al final de ese otro turno es cuando eh, esto pasa, ¿vale? Entonces, estos tres conceptos son muy importantes, tu turno hasta el comienzo de tu siguiente turno y hasta el final de tu siguiente turno, porque muchas habilidades del juego pues eh, dependen de eso y tienen exactamente ese, esa frase eh, para explicarlo, ¿vale? Entonces, que quede claro este concepto. Bueno, pues una vez que hemos hecho el paso 4 y cada personaje cada monstruo que está en el combate ha llevado a cabo su turno pues qué pasa pues que empieza el siguiente asalto que ya lo hemos explicado un poco de hecho ya lo he anticipado cuando todo el mundo ha hecho su turno pues termina el asalto y entonces empieza el siguiente asalto con lo cual lo que pone aquí es que lo que haces es repetir el punto 4 y realmente esto ya es un bucle sin fin haces el punto 4 de que todo el mundo lleve a cabo sus turnos en el orden iniciativa y después el punto 5 de que empieza el siguiente asalto de nuevo yendo eh, al punto 4 y que todo el mundo haga su eh, sus acciones en el orden de iniciativa y así pues sucesivamente hasta que el combate termina ya sea porque vosotros pues ganéis los personajes ganéis porque perdáis porque os venzan vuestros enemigos o porque pase cualquier otra cosa que termine el combate no hay gente de voluntad pero ¿cómo termina un combate? pues termina cuando uno de los bandos gana y ganar eh, quiere decir no, no, no tiene por qué querer quiere decir matar un, un bando puede huir un bando puede rendirse eh, de repente pueden darse cuenta de uy, uy, si es que no somos amigos, estamos luchando por lo mismo. O sea, el combate termina cuando, eh, cuando ya la gente no quiere combatir, ya sea porque están todos muertos, un bando está todo muerto, porque se han rendido o porque pasan cosas. Quiero decir, puedes estar combatiendo en una, en una nave voladora y de repente se va a caer y la gente pues, deja de combatir porque lo que quiere es correr por su vida. O estáis luchando en el palacio del trono y llega el rey y dice: ¿Pero qué es esto? No se puede luchar en el palacio del trono y todos os paréis, porque decís: Pues que el rey nos mete en la cárcel. Es decir, el combate, en principio seguiría con el punto 45 cuatro 4, 5, 45 hasta que termina, pero ya digo, no tiene por qué terminar con todos muertos. Pues esto es un juego de rol y a pesar de que en el combate se parece un poquito más a un juego de tablero, sigue siendo un juego de rol, la narrativa, los sucesos es lo que manda, no lo olvidéis. Vale, entonces, ese ha sido el orden del combate en general y ahora vamos a, a dedicar esta última parte del vídeo para hablar específicamente de tu turno. Cuando te toca a ti, cuando es tu turno, cuando dicen tu nombre, cuando dicen Pepito, Pepita, eh, eh, te toca, eh, pues es cuando tienes que hacer tus acciones. Por cierto, que parafraseando a mi amigo Piru, deberías tenerlas ya pensadas antes de que te toque, no esperar a que digan tu nombre y hacer a todo el mundo en la mesa esperar, ¿vale? Tendrías que ya pensar más o menos qué van a hacer y por supuesto para eso tienes que estar atento a lo que hacen las otras personas en tu turno, ¿no? ponerte a mirar el móvil o algo así cuando no te toca, porque entonces cuando te toque a ti pues tendrás que ver, ah, y ahora dónde están los malos, tal, así que eh, intenta tener la atención alta hasta que te llegue y estar pensando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, tu turno, llega tu turno, ¿qué hay que hacer? Vale, recuerda que tu turno es desde que te toca a ti hasta que le toca al siguiente en el orden de iniciativa, ¿vale? Bueno, pues en tu turno... Vamos a ver lo que puedes hacer. En tu turno lo primero que puedes hacer es un movimiento, ¿vale? Tú puedes mover. Ya vimos que todos los personajes tienen una, ca una característica que se llama velocidad, que muchas veces, por ejemplo, son 30 pies, y que dice que en, en 6 segundos, ¿vale? En un turno tú puedes mover 30 pies, ¿vale? Eso es lo que significaba la velocidad, ¿vale? Eso es 30 pies, lo que quiere decir es que puedes mover 30 pies en 6 segundos. Es decir, en un turno puedes hacer ese movimiento. Haré otro vídeo sobre las reglas de movimiento en combate, lo que tienes que saber es que puedes mover hasta hasta lo que ponga en tu característica de velocidad puedes no mover puedes mover menos y una cosa importante del movimiento es que puedes partir tu movimiento entre acciones puedes mover un poquito hacer una acción luego mover otro poco hacer una acción bonus vale entonces eso es el movimiento haré un vídeo sobre eso bueno puedes moverte una vez aunque esa vez puede estar partida Luego puedes hacer una acción, ¿vale? Una acción. En el juego hay ciertas cosas que se llaman acciones y eh, durante tu turno puedes hacer solo una. Un, la acción más típica en el combate es atacar. Atacar es una acción o lanzar un conjuro. La mayoría de conjuros pues son una acción y puedes hacer una. ¿Vale? Es verdad que un guerrero muy bueno que sube de nivel, tal y cual, pues con la acción de atacar, a lo mejor puede hacer tres golpes en vez de uno, cosas así, pero en principio tú puedes hacer una acción. Tu personaje, un poco, pues marcará qué tipo de acciones puedes hacer y lo bueno quieres con ellas, pero puedes hacer una acción en combate, ¿vale? Y después puedes hacer una interacción con un objeto. Esto es algo que a la gente se le olvida, incluso a la gente no pone, pero yo quiero poner porque al final es muy importante y luego es una fuente de dudas cuando la gente juega, ¿vale? Además, muy movimiento, y una acción puedes hacer una interacción con un objeto esto es un poco lo básico estas tres son lo básico que todo el mundo puede hacer en todo caso puedes mover hacer una acción y una interacción con un objeto ¿qué quiere decir una interacción con un objeto? pues quiere decir una manipulación menor de algún objeto que tengas encima del escenario qué quiere decir esto pues sacar un arma volverla a fundar abrir una puerta pues una sola de esas cosas la puedes hacer un poquito digamos gratis durante tu movimiento durante tu acción vale durante tu movimiento o durante tu acción puedes eh, manipular un objeto esto quiere decir que si tienes la arma enfundada pues simplemente la sacas con esta interacción gratis y atacas con ella vale así que bueno pues una interacción con un objeto que ya digo que me gusta recalcarlo porque a mucha gente esto se le olvida y por último tienes una acción Extra. Esto es una excepción especial que eh, algunos personajes tienen en algunas situaciones, ¿vale? Entonces, y esto es lo base de eh, lo que puedes hacer en tu turno, un movimiento, una acción, una interacción con un objeto y una acción extra. Pero la acción extra no está garantizada, ¿vale? La acción extra depende de situaciones concretas del combate. Si yo qué sé, pues si estás eh, luchando con dos armas, pues puedes usar tu acción extra para atacar con la de la mano izquierda o yo qué sé los 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 pícaros tienen una acción extra que les permite esconderse o correr. Dependerá de tu clase, dependerá de la situación, dependerá de las reglas. ¿no? no está garantizada, por eso pongo su interrogante. En principio esto es lo que puedes hacer en tu turno, pero recuerda que para que puedas hacer la acción extra se tienen que dar unas condiciones, ¿vale? unas condiciones concretas. También, bueno, como añadido, pues eh, puedes durante tu turno hablar, hablar un poquito. Se supone que un turno son 6 segundos, deberías hablar o hacer señas de 6 segundos, pero bueno, normalmente se es un poquito ligero con esto, no, no se coge a rajatabla, porque bueno, que la gente hable en combate, pues es dinámico, es, es dramático, está guay. Eso sí, no deberías dejar que la gente empiece a dar discursos tácticos de medio minuto, porque se supone que estáis en combate y no tenéis tiempo para eso, pero bueno, se puede hablar durante eh, el combate sin que eso gaste una acción, ¿vale? Otra cosa importante es que esto lo puedes hacer en cualquier orden. ¿no? Yo lo he puesto ahí en ese orden porque es el orden en el que lo explican en las reglas. Pero podrías hacer primero tu acción extra, después tu acción, luego tu movimiento, luego tu objeto. Incluso ya he dicho que el movimiento podría estar partido. Podrías mover un poco, hacer la acción extra, mover otro poco, hacer la acción, mover otro poco, hacer la interacción con el objeto. Vale, el orden no importa. El orden no tiene ninguna importancia y el movimiento, ya digo, incluso se puede partir. Partir quiere decir que si tienes que mover eh, cinco casillas, pues puedes primero una, haces una acción extra, luego mueves otra, que ya van dos, haces la acción Extra, luego mueves otras dos eh, y ya van cuatro y haces el objeto y luego podrías mover la quinta casilla y ya está vale entonces el orden eh, no importa bueno, me quiero detener con esta interacción, ¿no? Porque realmente esto solo aparece aquí en, en esta parte de las reglas, y como he dicho mucha gente, esto se le olvida o no lo hace bien. Entonces, eh, interactuar con objetos, aquí veis que te viene una lista que son ejemplos, ¿vale? No es todo lo que puedes hacer, pero son ejemplos de lo que se puede hacer interactuando con objetos. Yo quiero, pues, simplemente eh, destacar algunas como sacar un arma o envainarla, ¿vale? Porque eso es uno de los más típicos. Eh, tú puedes llevar el arma envainada y, bueno, sacar. Sacarla, digamos que sacar un solo arma no te va a costar nada, ¿vale? Abrir o cerrar una puerta se supone que no esté cerrada, ¿no? Luego girar una llave también es una interacción extra se supone. Vale, y tenemos eh, sacar una poción de tu mochila. Si llevas pociones en la mochila, pues sacar una poción de la mochila, pues es una acción. Tenemos eh, recoger un arma del suelo, recoger un arma del suelo, o una acción, no, perdón, una, una interacción, que se llaman. Recoger un arma del suelo es una interacción. Eh, beber, beber un trago es una eh, interacción, ¿vale? Y eh, pasarle algo a un compañero que esté al lado, pues eso es una interacción. He destacado algunas que son de las que más se usan, como veis. Ahí hay una lista con más ejemplos de lo que son interacciones. ¿Qué pasa si quiero hacer más de una interacción en un turno? ¿Lo puedo hacer? Sí, pero entonces tienes que gastar tu acción para hacer tu segunda interacción, ¿vale? La primera interacción. Ya hemos dicho que una es la que todo el mundo tiene, una es gratis, por así decirlo, y si quiero hacer otra, porque en vez de atacar o tal, lo que me interesa es hacer otra de estas cosas, tengo que usar mi acción, ¿vale? Y ya no podría atacar, ya no podría hacer un conjuro, sino que mi acción la uso para hacer la segunda interacción esto es importante por ejemplo si tienes dos armas sacar la primera es gratis porque tiene porque forma parte de esa interacción que tiene todo el mundo pero si quieres sacar la segunda en ese mismo asalto en ese mismo turno en tu turno pues tienes que usar tu acción para sacar la segunda arma o ¿no? para ponerte un escudo o algo así vale esto es muy importante no las puedes sacar las dos a la vez menos que tengas una dote o algo así y luego si te, te quieres to tomar una poción que tienes en la mochila como hemos visto sacar la poción de la mochila es una interacción y tomarte la poción es otra interacción con lo cual si quisieras hacerlo al mismo turno pues tendrías que gastar tu acción para tomar de la poción ¿vale? usarías la interacción para sacarla de la mochila y tendrías que hacer eh, tu acción para bebértela, ¿vale? Entonces, pues simplemente quería resaltar estos ejemplos que suelen pasar en partida, ¿vale? Así que en tu turno, recapitulando, podemos hacer un movimiento, eh, una acción, también podemos hablar durante nuestras acciones, una interacción con un objeto y una acción extra siempre que las circunstancias permitan hacer una acción extra, porque como digo, no siempre eh, está garantizado que vayas a tener una acción extra, ¿vale? Eso es en tu turno. Y ahora... Vamos, nos falta una cosa que pueden hacer los personajes de daño sangrados en el combate, pero es una cosa que no tienes que hacer exclusivamente en tu turno, sino hasta el comienzo de tu siguiente turno. Fíjate que hasta el comienzo de tu siguiente turno incluye tu turno, ¿vale? O sea, no es, eh, no es excluyente, incluye tu turno, pero además de tu turno, hasta el comienzo del siguiente turno puedes realizar esto que se llama reacción, vale, eh, no es una acción, no es una dirección, no es una acción extra, eh, se llama reacción porque realmente tú estás reaccionando a algo. Esto quiere decir que es como las acciones extra, no está garantizado que todo el mundo eh, va a realizar una reacción. Hasta eh, eh, en un asalto al combate. No está garantizado. Tienen que pasar ciertas cosas que te permitan usar tu reacción, ¿vale? Entonces, lo importante es que solo tienes una reacción, ¿vale? Tú la reacción no la tienes como ves que hacer en tu turno, la puedes hacer en el turno de otros. Eh, eh, de otros eh, personajes. Pero aún así, aunque hubiera varias, a, a, eh, varias eh, cosas que la desencadenen, ¿no? Varios desencadenantes, varias cosas. Eh, tú solo puedes hacer una hasta el comienzo de tu siguiente turno, desde que empieza tu turno. Hasta el comienzo de tu siguiente turno es muy importante, solo puedes hacer una reacción, esto también es a veces fuente de equivocación. Entonces, como he dicho, para que tú puedas hacer tu reacción tienes que reaccionar a algo. Aquello, lo que reacciona se llama desencadenante. Tiene que haber un desencadenante para que se lleve a cabo la reacción. Las reglas de Daños a pues explicitan qué tipos de desencadenantes eh, existen y qué reacciones puedes hacer a cada tipo de desencadenante. Además de que algunas eh, clases, algunas dotes, pues te pueden dar reacciones que otras personas no tienen, ¿vale? Y otra cosa importante, las reacciones es que interrumpen la acción. Si eh, la acción de otro personaje ha desencadenado eh, tu reacción, pues mm, tú le interrumpirías. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si su movimiento, si le está moviendo y al alejarse de ti, eh, 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 desata tu reacción. ¿Vale? Pues tú interrumpes su movimiento, haces tu reacción y después el siglo con su turno. ¿Vale? Las reacciones son interrupciones. Interrumpen lo que están haciendo eh, los otros personajes en su turno cuando se eh, lleva a cabo el desencadenante. La reacción más típica que tienen todos los personajes es el ataque de oportunidad, que es un poco el ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Si un, eh, si un combatiente está en cuerpo a cuerpo contigo y se aleja sin tomar las debidas precauciones de ti, normalmente tú puedes usar tu reacción para atacarle, ¿vale? Los ataques de oportunidad los veremos en otro, en otro vídeo, simplemente era para poner el ejemplo más típico de lo que es una reacción, pero hay otras muchas cosas que son una reacción, ¿vale? Y bueno, pues aquí recapitulando nuevo, de tu turno al siguiente, ¿eh? incluyendo de tu turno al siguiente, pues puedes hacer un movimiento, una acción, puedes hablar, eh, puedes hacer una interacción con un objeto y podrías tener una acción extra y podrías tener una reacción si se dan las circunstancias tanto para hacer la acción extra como el desencadenante para llevar a cabo tu reacción. Pero lo importante es uno de cada, ¿vale? Si estáis viendo aquí esto, es un movimiento, una acción, un una interacción con un objeto, una acción extra si se da el caso y una sola reacción hasta el comienzo de tu siguiente turno si se da el caso, ¿vale? Y con esto realmente hemos llegado al final de este primero de los vídeos del combate que es el orden del combate, ¿vale? Eh, en este vídeo hemos visto la estructura general y ya en el siguiente veremos el movimiento, las reglas para el movimiento del combate. Luego veremos las reglas para las acciones en combate, las reglas para el daño y, bueno, y seguiremos luego con otros vídeos de otras cosas. Como siempre, ya sabéis que. Eh, en, eh, en los comentarios, pues dejadme cualquier cosa que me haya podido equivocar, cualquier duda que tengáis, eh, cualquier pregunta, cualquier regla opcional. Tanto ya digo, las personas veteranas que saben un montón que me pueden corregir, como las personas pues más novatas que pueda tener alguna duda. Yo, como digo, siempre dejo ese comentario fijado. A lo mejor cuando salta el vídeo directamente no está, pero en un poquito de tiempo yo pongo mi comentario fijado para hacerme cualquier pregunta. Así que hasta aquí ha llegado este primer vídeo de, del combate. Ya sabéis que va a haber más y nada nosotros pues nos veremos eh, dentro de siete días con una partida con one dandy con más eh, daños and dragons o con lo que sea hasta entonces pues adiós tirar iniciativa